Bueno, Sebas, ya que estamos en la Vuelta a España, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer unas cuantas preguntas al pro, sobre todo a los de habla hispana, para que todos lo podamos entender, ¿no? Sí, exactamente, aprovechamos esta oportunidad y bueno, pero antes de que ellos contesten, también podemos contestar nosotros. Sí, te la voy a hacer a ti y va a ser la misma pregunta que le hemos hecho a todos los pros. ¿Cuándo comenzaste en el ciclismo y de qué manera? Bueno, yo comencé, mi papá era ciclista en ese momento, durante muchísimos años lo fue y bueno, ya eso me pegó un poco el gusanito, así que desde muy chico, más o menos cuando tenía unos 4 años, ya empecé a andar en bicicleta. Mi papá no nos dejaba correr demasiado, no nos dejaba competir, nos llevaba a las carreras muy de vez en cuando y bueno, comencé así, corriendo un poquito las carreras de barrio, haciéndome de a poco y ya aproximadamente cuando tenía unos 10, 12 años, me dejó mi papá, digamos, que pudiese empezar a correr más carreras y a formarme de a poquito como ciclista. Muy bien, Sebas, pues nada, ahora vamos a ver lo que han dicho los pros. Bueno, empecé hace mucho tiempo, cuando tenía 5 años. Empecé por problemas de salud de mi padre. Tuve un accidente cuando estaba trabajando en Guardia Civil. Empezamos así, no vengo de trascendencia de ciclista, sí de deportista en el mundo del fútbol, pero bueno, soy el primero de mi familia y ojalá puedan venir muchos más. Por mi padre y haciendo gincana. Uf, comencé, me acuerdo tanto que salía, mi papá era ciclista y él salía con el grupo de amigos que eran profesionales y un día me acuerdo que comencé porque salió mi papá y yo estaba listo atrás de él, que sin que me viera, y salí detrás de ellos, detrás del grupo, hasta que ya todos me vieron y estaba con uniforme en una bici como decimos en Colombia, una cross, claro. Y me vieron y yo creo que desde ahí mi papá me empezó a apoyar con todo el amor. Primero pues como un hobby, ¿no? A los 14 años así, vino un proyecto a mi pueblo, al colegio, nos daban bici, ya que nosotros casi todos los del pueblo no teníamos acceso a eso, pues me gustó, empecé a tener resultados y aquí estoy. Porque mi padre montaba en bici, montando en bici con los colegas en la calle. Pues de joven, con 8 años, en Benjamines, y por mi hermano, ¿no? Empezó mi hermano y yo fui detrás. Bueno, de casualidad, al final empecé con 18 años, siempre digo cosas del destino. Gracias al Club Ciclista Trujillo que me animaron a andar en bicicleta. Venía una época que no sabía bien qué hacer y la verdad es que cuando con el ciclismo pues encontré un poquito mi sino. Bueno, muy buena respuesta. Agradecer a todos los ciclistas que después de la crono o antes de la crono nos han contestado a las preguntas. La verdad que unos momentos estresantes y que nos hayan dedicado unos minuticos, pues es de agradecer, ¿no? Sí, por supuesto, se agradece porque ya que han pasado la línea de meta después de esta contrarreloj, muy exhaustos, pero han respondido. Así que ahora tú estás un poquito más fresco que los corredores y nos vas a responder cómo comenzaste en esto del ciclismo y de qué manera. Bueno, pues tomad asiento, que no, es cortito. Bueno, yo la verdad que mi primera bici fue una bici de cross, de rollo de BMX, y bueno, lo único que hacía era hacer derrapes, la verdad que gastaba bastante cubierta haciendo derrapes, y bueno, íbamos a veranear a un camping y allí pues hacíamos carreras con los niños, por lo típico cuando eras pequeño. Y mi padre no me quería dejar competir por el tema de que cada cosa que cogía lo dejaba pronto, no era un chico constante, que lo intenté en el fútbol sala, lo intenté en el frontón, lo intenté en el karate, pero nada. Y nada, en cadetes pues llegó la hora de empezar y bueno, la verdad que me costó porque ya iba a las escuelas, me decían que ya era mayor, con 15, claro, con 15, 16 años. Y bueno, el no venir de escuelas pues me costó un poco y la suerte que tuve que encontré una pareja, José y Vicky, que fueron los que me medio adoptaron esto mis padrinos del mundo del ciclismo, aprendí muchísimo. Lo que pasa es que ellos tenían un equipo un año superior y siempre andaba yo un poco quedado por detrás, pero bueno, entrenaba con ellos y tal. Y ahí empecé, cadete, luego junior, luego pues así hasta hoy. Bueno, hasta que dejé. ¿Dejaste de correr? Bueno, ahora he vuelto al mountain bike, o sea que ahora he vuelto a correr. Exactamente. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la pregunta. Espero que les haya sido interesante y si es así, le pueden dejar el pulgar hacia arriba. Como siempre, os ofrezco la sección de comentarios donde nos podéis dejar sugerencias o más preguntas al pro, porque vamos a volver a la Vuelta a España, así que probablemente podamos hacerlas y nada, y verlas en otro vídeo. Exactamente. Nos vemos la próxima. Chao.